El Partido Socialista Unido de Venezuela se asume como una de las organizaciones de vanguardia en materia de movilización de las fuerzas revolucionarias. Y a esta hora, la dirección nacional de esta organización política ofrece información en temas de interés en el ámbito político, económico y social. Escuchemos de inmediato parte de las declaraciones de la dirección nacional de esta organización política. Muy buenas tardes, aquí estamos como siempre cada lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy me acompañan la compatriota Jacqueline Faría y el compatriota diputado Julio Chávez. Bueno, después de analizar la situación política y del partido, como lo hemos hecho cada lunes, la Dirección Nacional del Partido, primero comenzamos con celebrar el primer aniversario de los CLA, una herramienta del poder popular que surgió en medio de circunstancias muy difíciles. Especulación, acaparamiento, guerra económica, colas inducidas, un cerco financiero, ataque desde dentro y desde fuera para provocar una explosión social. Y en medio de esas circunstancias, el pueblo y el presidente Nicolás Maduro, que eran los CLA. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que los CLA han estabilizado en gran parte la situación de la guerra económica y hemos logrado llegar con un esfuerzo muy importante del presidente Nicolás Maduro, de los gobernadores y protectores a través de las empresas comercializadoras, de los alcaldes y alcaldesas y fundamentalmente del Poder Popular, a llegarle a 6 millones de familias, 6 millones de hogares, que ahora el reto es estabilizar esa distribución y garantizar que efectivamente cada mes esos 6 millones de hogares puedan recibir su combo de alimentos protegido por el Estado venezolano. Por ello, la Dirección Nacional del Partido celebra los anuncios del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, dados en el municipio de Independencia, en Trinidad, donde se iniciaron los CLA y donde ayer, junto con el gobernador León Heredia y su alcaldesa, conmemoramos, celebramos, ratificamos este hermoso camino de construcción, de organización del poder popular, donde la principal ganancia es la conciencia. Conciencia social, conciencia soberanía, conciencia de patria. Y ayer el presidente, ratificando esta política acertada de nuestro gobierno, fortalece los CLA con lo que va a ser en las próximas entregas el CLA de artículos de higiene personal. Es un combo de artículos de higiene que viene a fortalecer la lucha contra la especulación y las mafias, que además de golpear al pueblo en el sector alimentos, también lo golpean con la adquisición del champú, el desodorante, el jabón de baño. En sí, un gobierno revolucionario pendiente de proteger a las grandes mayorías. Entonces ahora vamos a trabajar sobre la elaboración del combo de artículos de higiene. Y para ello, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, las manos abiertas a todo el empresariado nacional para incorporarse en la producción, producir, producir y producir. Es el lema de este año, producir, producción nacional. Y para ello hay toda la voluntad política del presidente Nicolás Maduro en función de aumentar la producción e incorporarla protegidamente a los CLAC. Igualmente un anuncio interesantísimo, el CLAC maternal. Toda una política social para reafirmar la protección a la madre, la protección a la mujer venezolana, la protección al niño, impulsar la lactancia materna, pero además la protección integral que ya de por sí ha conducido sabiamente el gobierno revolucionario durante 17 años. Pero ahora se va a fortalecer con lo que será el combo maternal. Para ello en un equipo multidisciplinario, por supuesto, el vicepresidente de la República, el ministro de Economía, la ministra de Salud, los CLA, para elaborar cuál sería el combo específico. Pero es importante señalar que es una política más en la visión integral de la revolución y fundamentalmente a proteger a nuestras mujeres y a nuestra mujer embarazada. Y por supuesto, protegiendo a la mujer embarazada, protegemos su alimentación, el crecimiento del feto en óptimas condiciones y luego el desarrollo del bebé, que son los niños, nuestros niños y niñas. Para eso es un equipo multidisciplinario, a partir de hoy trabajando para cumplir ese mandato del presidente Nicolás Maduro. Igualmente, en el reto de los CLA, es la producción, la orden del presidente,
por supuesto, avalada y coayuvada por esta dirección del partido, es todo lo CLA la producción. Todo CLA debe elaborar un proyecto productivo. Y el presidente Nicolás Maduro ha aportado los recursos suficientes para canalizar, estructurar, dirigir y garantizar que en los próximos meses cada CLAC, además de estar recibiendo la distribución de alimentos, también comience a producir alimentos, artículos de higiene, artículos de limpieza del hogar, textiles y cualquier otra iniciativa que, con la que sigamos rompiendo este cerco económico que nos tendieron y que gracias a Dios, a la fuerza del pueblo, a la visión de la revolución y a la conducción del presidente, hoy podemos decir que estamos ganando esa batalla progresivamente. En segunda instancia, continuamos dentro del partido con lo que es la juramentación de los equipos parroquiales. Como todos sabemos, desde este año comenzamos una especie de reestructuración, readecuación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya juramentamos todas las direcciones estadales, gran parte de las municipales, y ahora falta una parte importante de las parroquiales. Se han juramentado en algunos estados, bueno, los estados que faltan, ya los vicepresidentes tienen instrucciones de apurar el cronograma en función de garantizar la estructura aguas abajo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y cada vicepresidente, pues, sale desde hoy a cumplir esa tarea del partido. Como tercer elemento, es poner en práctica el mandato del presidente en la reunión del Comando Central Bolivariano, que es adecuar la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela a la nueva etapa, a la nueva etapa. Después de haber pasado un año muy duro de guerra económica, de intentos de explosión social, de intentos de la derecha de desestabilizar el país, después de estar estabilizado en esta nueva etapa de gobierno revolucionario, adecuar la estructura para hacer garantizar cada vez más que ese sea un partido de calle, un partido permanentemente consustanciado con los problemas de la gente, un problema donde se articule, como decía el comandante Hugo Chávez, partido-gobierno, dos brazos de un mismo cuerpo. Y en función de eso, un plan especial elaborado por la dirección del partido que se anunciará en su tiempo debido. Pero es importante que el presidente sepa que aquí está un partido cumpliendo su orden, ciudadano presidente. Seguimos en las mismas tareas. Seguimos con la conmemoración del aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez hace 4 años. Una programación que ya comenzamos desde la semana pasada y ha venido desarrollándose en todo el país día a día. Y como epicentro, el cuartel de la montaña, donde nuestras direcciones políticas, la juventud, los campesinos, los cultores, toda la estructura del partido, el Congreso de la Patria, ha estado cada día realizando diversos actos culturales y políticos en el cuartel de la montaña, reafirmando la lealtad al legado del comandante Hugo Chávez, a su ideario, a sus políticas, a sus principios, a sus valores, que en sí, ser socialista, ser revolucionario. Y en ese mismo orden de idea, este próximo 15 de marzo se conmemoran 4 años de aquella marcha multitudinaria desde la Academia Militar de Venezuela hasta el cuartel de la montaña. Todos nosotros, pues, miles, cientos de miles de personas, después de acompañar al comandante Hugo Chávez durante 10 días, pues lo acompañamos allí con dolor, con amor, con compromiso y fundamentalmente con profunda lealtad a su enseñanza y a su legado histórico, lo acompañamos al cuartel de la montaña. Entonces, en conmemoración del marco de estos 4 años, este día miércoles, igualmente, desde el cuartel desde la Academia Militar de Venezuela hasta el cuartel de la montaña. Bueno, ahí estamos trabajando desde el partido para la organización y la movilización. Asistamos allí a reafirmar ese camino, el camino de la patria, el camino de la revolución, en una gran caravana, una caravana de alegría, una caravana fundamentalmente de lealtad y de amor, porque lo que nosotros sentimos por el comandante Hugo Chávez es una profunda lealtad
que nos llevará hasta el fin de los días de cada uno de nosotros. Y un profundo amor, porque el comandante Che fue para nosotros padre de la revolución, líder del partido, conductor, jefe político, en sí, todo un conglomerado de virtudes y cualidades que nosotros con gran esfuerzo cada día tratamos de emular en la práctica política. En ese mismo orden de la actividad del partido, 13.682 VC se han dado hoy instrucciones de adecuarlas a ser cuerpos de combatientes para la defensa integral de la nación. Esto en conmemoración al aniversario de Ezequiel Zamora y Fabricio Ojeda. Como ustedes saben, la unidad más pequeña, más cercana a la gente, la que está consustanciada todos los días, allá en el barrio, en la urbanización, en el campo, en la montaña, en la costa, en las grandes ciudades, es la UVC, nuestra unidad allí abajo, la que trabaja todos los días con el pueblo, la que recibe los problemas, la que resuelve problemas, la que está articulada con nuestro gobierno. Esa UVC, además de la tarea política, además de la tarea social, además del casa por casa, además de estar involucrada en las misiones y grandes misiones, va ahora a dar otro salto adelante en la organización y formación de lo que debe ser un revolucionario integral. Y es toda una estrategia dentro del partido para hacer que cada UVC se transforme en un tiempo prudencial que determinamos el partido, en un cuerpo de combatiente. Es la seguridad integral de la nación. Significaría que tendríamos, además de toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia Nacional Bolivariana, tendríamos 13.682 unidades consustanciadas ideológicamente en el marco de la Revolución Socialista, consustanciadas con Bolívar y fundamentalmente consustanciadas con Zamora, en la visión integral cívico-militar. Como todo el país lo sabe, esta, nuestra organización, nuestro partido, nació con la rebelión cívico-militar de los cuarteles. Esto nació de los cuarteles y se unió con el pueblo. Y esa unidad cívico-militar la reafirmó en cada espacio el comandante Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros, fieles a ese legado, pues seguimos ahora profundizando hasta garantizar que abajo, bien abajo, en las catacumbas del pueblo, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, haya una unidad de defensa integral de la nación. Y esto reafirmando, emulando el compromiso de ideal patrio con Zamora, con Ezequiel Zamora y con nuestra camarada Fabricio Ojeda. Igualmente, compatriota, hablando de otro tema, articulado en este mismo tema, el carnet de la patria. Bueno, el carnet de la patria ha dado para hablar de todo, pero nosotros sabemos que mientras más ataque una política, significa que vamos en el camino correcto. En la medida que la derecha ataca y trata de desvirtuar, e intriga y mete zancadilla, nosotros decimos, lo estamos haciendo bien. Millones, millones de venezolanos y venezolanas ya tienen el carnet de la patria. Pero recuerden que el carnet de la patria es una herramienta para evaluar el impacto amoroso de la revolución bolivariana y socialista. Ese nos va a permitir saber aún dónde está ese techo de pobreza que hemos decidido romper desde hace ya varios años. Dónde no ha llegado la canaimita, o dónde no está un abuelo o una abuela con pensión, o dónde hace falta el apoyo Barro Nuevo, Barro Tricolor, o cualquiera de las políticas amorosas de la revolución. Bueno, se ha dicho mucho del carnet de la patria, allá ellos con sus mentiras, allá ellos con su intriga, nosotros seguimos trabajando. Así que el partido y el gobierno sigamos trabajando para garantizar que todos tengamos el carnet de la patria. Igualmente en ese mismo orden, los CLA, es otra instrucción del presidente Nicolás Maduro, los CLA, compatriota, los CLA, la estructura de los CLA, todos los estados mayores estadales, todos los estados mayores municipales, todos los estados mayores locales y los CLA a incorporarse
al carné de la patria, el carné de la patria, que va muy bien esta instrucción del presidente Nicolás Maduro, que ya supera los millones de compatriotas venezolanos y venezolanas. En cuanto a los partidos políticos, en cuanto a la renovación de la nómina de los inscritos, igualmente, se desató una locura, que no iban a ir, que la dictadura otra vez, que no sé qué y no sé cuándo. Bueno, hay un cronograma que lanzó el Consejo Nacional Electoral y hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia quien ordena la validación de los partidos políticos, de la nómina de los partidos políticos. Y esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no permite la doble militancia. Por tanto, ellos lo saben, pero hay que reafirmarlo, quien se inscriba dos veces, por la causa que sea, la primera vez queda inválido y solo se validará la segunda inscripción, o sea, la segunda firma, la segunda validación. En ese sentido, por allí sabemos que a nivel nacional y regional, ahí, bueno, hay quienes están pagando para firmar por X o Y partido. Van a perder su dinero, señores escuálidos, van a perder su dinero, porque solo será válida la última firma. Así que ustedes tomen su decisión. No obstante, a pesar de la laraca sobre todo lo que dijeron de la validación, va muy bien la validación de los partidos políticos. Eso sí, ¿quién al final señala, cuantifica el número de firmas válidas? Es el Consejo Nacional Electoral. Es el ente rector, es el ente de validación. ¿Y por qué? Sencillamente porque hay reglas. Entonces no, supongamos que hay un ciudadano o miles de ciudadanos, como fuese, que se inscriben aquí y allá y más allá, por las razones que sean, porque le están pagando cualquier otra razón. Bueno, entonces no podemos asumir que todas las firmas que hoy o mañana o pasado mañana se han dado son válidas hasta que no se cruce y el Consejo Nacional Electoral dictamine exactamente cuántas firmas le corresponden a cada partido que se validó. Cualquier otra cosa que circule por allí es extraoficial. ¿Qué significa? Que no tiene validez en el campo jurídico hasta que el Consejo Nacional Electoral, ente rector de los procesos electorales, determine con exactitud qué partidos fueron validados y igualmente con cuántas firmas fueron validadas. Bueno, en forma global ha sido esta semana pasada una semana de mucho trabajo, una semana de muchos éxitos, una semana donde conmemoramos en grande la victoria, la resistencia del pueblo con los CLAC, que lo reafirmamos, es el pueblo organizado en poder popular, con conciencia, que asumimos nosotros desde el Partido Socialista, que la mayor ganancia, además de la distribución de alimentos, es la conciencia. Un pueblo consciente que no cae en provocaciones, un pueblo consciente que no se deja milanar, un pueblo consciente que no se deja arrodillar, un pueblo consciente que no lo manipulan y que sigue avanzando con conciencia, valga la redundancia, en esta hermosa estructuración que llegó para quedarse y para mejorarla cada día más. Con los anuncios del presidente, bueno, los CLA deben es mejorarse, estabilizarse, mejorarse, garantizar la periodicidad en la entrega de los alimentos, en la calidad de los alimentos, como ha dicho el presidente, en la cantidad de alimentos, como lo ha mandado el presidente, y ahora se incorporan nuevas modalidades de atención social a nuestros compatriotas. Bueno, como siempre, camarada, estamos abiertos a preguntas que ustedes a bien tengan a hacer. Tenemos por allí. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas y la primera la formula María Jiménez, venezolana de televisión. Sí, buenas tardes. En principio quería consultarle, o más bien preguntarle, desde partidos de oposición como la Causa R, así como desde la Asamblea Nacional, ¿se ha pedido o se ha solicitado asesoría a la Cancillería de Brasil, así como la Organización de Estados Americanos, a fijar posición y nuevamente llamar a la Carta Democrática que sea aplicada contra el gobierno bolivariano? Sería la primera pregunta.
En segundo, el Ejecutivo Nacional ha emprendido desde el día de hoy un plan de acciones que buscan precisamente atacar la denominada guerra económica desde las panaderías. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela frente a estas acciones del Ejecutivo Nacional? Y finalmente, a 9 años de celebrarse el día de mañana, otro aniversario del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cuál es el plan de acción de esta organización política para los próximos días, entendiendo y haciendo énfasis en el llamado del Ejecutivo Nacional a todas las organizaciones sociales, precisamente a irse a las catacumbas del pueblo? Gracias. Bueno, vuelve otra vez la derecha con sus mismas equivocaciones. Bueno, allá ellos, con su locura. El año pasado esto no es nuevo. A nosotros no nos sorprende, María Jiménez. El año pasado ellos se enloquecieron. Llegó un momento en que casi ellos contaban, daban por contado, que derrocaba al presidente Nicolás Maduro y que la carta democrática, entre comillas, era una realidad. El señor Amargura, el señor Amargo, allá se ha transformado, como lo hemos reafirmado, en un cigüí del imperio, sencillamente. Él es el procónsul, él se asume como el procónsul de América Latina y se ha dedicado a atacar no solamente a Venezuela, se ha dedicado a atacar a Cuba, a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia y a Venezuela. En sí, el señor Almagro se ha declarado un enemigo de una parte importante de los gobiernos progresistas en América Latina. Así que a nosotros, primero, no nos sorprende lo que este señor pueda decir o hacer. Y menos nos sorprende que estos partidos ahora comiencen otra vez a levantar bandera para la aplicación de la Carta Democrática. Lo primero que hay que ratificar es que Venezuela es soberana, auténticamente soberana e independiente de toda dominación extranjera. El segundo elemento es que nosotros siempre reafirmamos la autodeterminación de los pueblos. El tercer elemento es que el socialismo es nuestro modelo político ideológico, reafirmado electoralmente por millones y millones de venezolanos y venezolanas. Y somos nosotros dueños de nuestro propio destino. No será la OEA o ningún organismo internacional que nos venga a nosotros a decir qué hacer y cómo hacerlo. Somos un país soberano, libre, independiente. Allá, tristemente, el papel de algunos partidos políticos, apátridas, traidores, cigüí de los imperios, que viven del financiamiento de los imperios y de agencias internacionales. Y ahora, ante la derrota que le hemos dado todo el año pasado, ante las locuras que les paramos todo el año pasado, ante los intentos fallidos de desestabilizar el país, no les queda otra cosa sino tratar de agarrarse de elementos extranjeros. Eso es traición a la patria. Pero bueno, no nos sorprende, ¿verdad, Jacqueline? Y Julio, no nos sorprende. Siempre han actuado de esta manera. Siempre han actuado de esta manera. No, eso a nosotros no nos quita el sueño. Que hagan lo que quieran. Aquí hay un gobierno firme, fuerte, soberano, trabajando por la patria, con apoyo de las inmensas mayorías. Ellos que hagan lo que quieran, que se sigan desintegrando en su locura y en su amargura. Con respecto a las panaderías, sí, efectivamente el presidente Nicolás Maduro ayer aprobó un mecanismo de supervisión, dos elementos. Primero, el apoyo que siempre se ha dado a las panaderías. No es la primera vez. Recordemos que el trigo no se produce en Venezuela y la materia prima la importa el Estado venezolano y la vende a precio protegido a las panaderías. Hemos girado instrucciones desde la gran misión Abastecimiento Soberano y la SUNDEN para garantizar que se produzca el pan canilla y el pan francés. Lamentablemente, algunos panaderos, algunas panaderías, utilizan la gran parte de los insumos, dígase la levadura, el azúcar y la harina, para hacer otro tipo de elemento de consumo, de producto, como panquecitos, cachitos, dulces, torta.
quitando el producto a lo esencial que consume el pueblo de Venezuela y sencillamente guiando los insumos a otros elementos. En función de estas distorsiones que se ha conversado con los panaderos en múltiples oportunidades y se ha hecho múltiples supervisiones, entonces se ha creado un equipo de seguimiento y control donde está la SUNDEC fundamentalmente y un equipo en la ciudad de Caracas donde se incorporan los CLA, como herramienta del poder popular para supervisar en cada panadería se dirija la mayor cantidad de estos insumos protegidos por el gobierno, o sea, por el dinero de todos los venezolanos y venezolanas, a la elaboración del pan canilla y el pan francés todo el día, porque nos parece realmente una aberración que quieran someter a nuestro pueblo a un horario. Si tú quieres comprar pan, ve a las 10 de la mañana y ve a las 4 de la tarde. O si tú quieres comprar pan, ve a las 6 de la tarde. No puede ser. No puede ser, porque la harina protegida por el Estado, el azúcar protegida por el Estado, la levadura protegida por el Estado. Y entonces, ¿cómo se justifica que si los tres elementos principales del pan están protegidos por el Estado, los panaderos hagan lo que se les ocurre? O algunas panaderías, porque seguramente no serán todos, en función de ir contra nuestro pueblo. En ese sentido, se giraron instrucciones y desde el día de hoy se garantizará que los insumos protegidos vendidos a las panaderías por el Estado venezolano vayan fundamentalmente al pan que consume el venezolano sin horario. Y se dijo ayer, el primer lote de pan de cada panadería debe haber sido vendido antes de las 7 de la mañana. Y luego se sigue produciendo el pan de todo el día. Y luego, al final del día, se dejará una pequeña remesa para cuando se abre la panadería al otro día, si fuera necesario. Para eso va a haber un equipo de supervisión y control. No obstante, algunos gobernadores ya han comenzado a llamar para que este mismo mecanismo que se implementó en la ciudad de Caracas se pueda implementar a nivel nacional. Y la intención de esto es garantizar a nuestro pueblo el pan asequible, al precio protegido por el Estado y en las cantidades que nuestro pueblo requiere. En cuanto al Partido Socialista, bueno, tenemos un mes de conmemoraciones, hay múltiples actividades, desde la UVC, los CLP, el Congreso de la Patria, la Juventud del Partido, el Frente Francisco Miranda, todo el entramado que conforma el Partido Socialista, estamos de conmemoración. Y en esta última etapa, como parte de las tareas, ya lo anunciamos, por instrucción del presidente, la readecuación del Partido Socialista Unido de Venezuela a la nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa? La etapa de estabilización, la etapa de producción, la etapa de ir recomponiendo la economía y el funcionamiento de los 15 motores, que ya tienen más de un año funcionando y comienzan a dar progresivamente resultados positivos para el país. Próximo, por favor. Segunda pregunta, la formula Rafael Camacho, Venevisión. Buenas tardes. Dos preguntas muy puntuales. ¿Cuándo se comenzarán a distribuir los combos de higiene personal y el combo maternal que usted acaba de anunciar? Y precisamente ya se ha venido trabajando la posibilidad de que la tarjeta de la patria con el código QR se convierta en un instrumento de pago precisamente para algunos beneficiarios. ¿Cuándo podría ya establecerse? Ya algunos bancos ya han estado trabajando en eso. ¿Cuándo podría ya ser la tarjeta de la patria un instrumento de pago a nivel nacional? Perfecto. Bueno, con respecto a los combos, fue una instrucción que el presidente ha dado hace apenas unas horas. Hoy comienzan a reunirse los equipos multidisciplinarios para trabajar en ambas tareas. No puede ser tampoco una tarea atropellada y sería irresponsable nosotros decir que en tantos días van a estar listos. Fíjate que con respecto a los dos combos, hay que llamar al empresariado nacional para tomarlo en cuenta, como siempre ha hecho nuestro gobierno, y ver de qué material ellos disponen, de qué producto, y cómo nuestro gobierno, con el apoyo que siempre ha dado a la agroindustria, podemos aumentar la producción de artículos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar para conformar estos combos. Seguramente lo vamos a hacer al estilo que se ha hecho el combo de alimentos,
algunos, puede haber algunos productos importados y seguramente con mayor fortaleza en productos nacionales. Entonces hay que determinar qué producto, qué empresas nacionales lo están produciendo, si hay algún déficit, la cantidad de CLA, los precios, la producción, para luego elaborarlo y determinar qué va a traer el combo y a qué precio, y cuándo comenzaría su distribución. Igualmente en el combo maternal, que bueno, lo acabo de ratificar, solo unas horas de esta decisión. Entonces ahora los equipos, a asumir la orden del presidente, determinar qué va a contener el combo maternal, cuántas parturientas tenemos aproximadamente cada año, cuántas parturientas cada mes, cómo se distribuye eso en los CLAC. Y entonces eso implica que los CLAC deben profundizar junto con el Ministerio de Salud en una política social del casa a casa para determinar cuántas mujeres embarazadas, el seguimiento del tiempo de gestación y por supuesto cuándo la fecha de parir. Entonces hay que hacer todo un cálculo y unas proyecciones. ¿Cuántas mujeres van a parir cada mes? ¿En cuántos estados? ¿En cuántos municipios? ¿Y en cuántos CLA? Para traer la política de CLA, logre llegar el combo y determinar cuál es el combo. O sea, que hasta ahorita es una orden del presidente. Entonces ahora, como decimos en Croyo, bueno, nosotros vamos a ponernos de acuerdo, ¿ves? Y a correr para cumplir esa orden, como es cada orden del presidente Nicolás Maduro, que a la vez es presidente del Partido Socialista. En cuanto al COVID, en cuanto al pago electrónico, ya que ella forma parte de esa discusión, el presidente ha lanzado el mandato, la orden, de que tratemos la brevedad posible de comenzar a minimizar el manejo efectivo de dinero, que trae algunos problemas. Uno de ellos, la gran cantidad de masa, de volumen de dinero, que va a algunos bancos y eso pues produce cola y produce problemas de carácter administrativo. Otro, en algunos lugares, bueno, los delincuentes han asaltado a los jefes de VCH cuando recogen a los jefes de CLAC, cuando recogen este dinero. En función de eso se ha creado un equipo multidisciplinario. Está la compatriota Jacqueline Faría, está el compatriota Manuel Fernández por CAN TV, el ministro Pérez Abad, el ministro Marco Torre y mi persona, entre otros, estudiando todas las diversas modalidades de lo que podría ser el pago electrónico. Y una de ellas es el pago del código QR. Hay ya una comisión multidisciplinaria que dirige el compatriota Manuel Fernández de CAN TV. Están trabajando con los diversos técnicos en función de buscar la viabilidad de la aplicación del código QR. Aún no tenemos respuesta al respecto, pero ya hay un equipo técnico trabajando. Pero hemos estudiado otras alternativas diversas de pago electrónico, que seguramente en las próximas semanas van a ser anunciadas cuando ya estén clarificadas. Pero le podemos decir al pueblo de Venezuela que efectivamente ya estamos encaminados para comenzar a minimizar el manejo efectivo. Y hay varias iniciativas. Hay una iniciativa, por ejemplo, del Banco de Venezuela y del Ministerio de Alimentación, que ya se está aprobando desde el mes de noviembre, de pago por huella digital en Mercal, Pedeval y Banco Bicentenario. Está en periodo de prueba y la estamos observando. Hay otra iniciativa, igualmente del Banco de Venezuela, para darle un aparato de pago a las empresas comercializadoras de cada gobernación. Ayer dejamos 38 en manos de los 38 CLA del municipio de Trinidad y vamos a comenzar a aprobar por allí un plan piloto y vamos evaluando, porque como son elementos tecnológicos nuevos en esto de los CLA, hay que irlos probando para ir ajustando y no lanzar una política nacional hasta que no se evalúen todas las aristas y garantizar efectivamente que el pago electrónico se realice. Pero el pueblo puede contar con que quizás en las próximas semanas pueda haber anuncios interesantes en función del pago electrónico y comenzar a sustituir ya el pago en efectivo. Última pregunta, la formula Radio Nacional de Venezuela, Francis Marpa. Buenas tardes.
El pasado 20 de febrero, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, giró la instrucción de fortalecer el partido desde las zonas populares. Esto con la fundación de sedes del PSU, como él las denominó Casas del Pueblo, Casas de Bolívar y Chávez. Quisiera saber, esta es mi primera pregunta, ¿cómo marcha esta estrategia de instalación en las zonas populares? Y la segunda pregunta estaría dirigida precisamente a los calificativos obscenos del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, cuando él insulta a los latinoamericanos llamándonos perros. Quisiera saber en cuanto a esto, ¿qué acciones tomará el Partido Socialista Unido de Venezuela? Si se pronunciarán nuevamente para que este rectifique o si se realizará algún tipo de movilización o concentración con respecto a este hecho. Sí, bueno, como parte de todas las actividades del partido, que son múltiples y cada semana surgen más y es una dinámica compleja, huracanada, como lo es todo en la Revolución Bolivariana y el Partido Socialista, se ha reafirmado hoy la conformación de las casas del partido en cada parroquia. Es una orden que tenemos todos los vicepresidentes del partido. Y hay un cronograma ya que estamos montando. Cada vicepresidente tiene la obligación de cumplir esa tarea. Por ejemplo, mi tarea particular en el estado Falcón y en el estado Lara. La tarea de Julio Chávez en el estado Táchira y en el estado Mérida. Y así, sucesivamente, cada vicepresidente tiene una tarea particular. Jacqueline, tú eres el estado Cogé y Yaracuy. Entonces, cada uno de nosotros tres, por ejemplo, tenemos un cronograma particular y estamos trabajando con los gobernadores, gobernadoras, protectores y alcaldes para comenzar a inaugurar casas. Pero ya el proceso comenzó, ya creo que se han reportado más de 50 casas de partido inauguradas en diversas partes del país. Pero la idea no son 50, el mandato del presidente Nicolás Maduro es que cada municipio tenga una casa de partido. Significa que tenemos el mandato de 335 casas de partido. Es una tarea y no tenga la menor duda el Partido Socialista Unido de Venezuela y el presidente que la vamos a cumplir. En cuanto al delincuente Kuczynski, este señor está vinculado a los casos de Odebrecht, de corrupción. En verdad, es una vergüenza. Y lo lamentamos por los peruanos, lo lamentamos por ellos, por los ciudadanos honestos de Perú. Pero es una vergüenza que un país haya elegido a un delincuente como presidente de la República. ¿Y qué podríamos esperar de un delincuente? Pues que actúe como tal. Así que ese señor, además de ser un delincuente en el poder, se ha dedicado ahora a atacar a Venezuela. Parece que en Perú no hay ningún tipo de problema. Parece que todos los problemas de carácter social del Perú están resueltos en la educación, en la salud, en los servicios. Pareciera, ojalá y fuese así, para ahora dedicarse a atacar a la Revolución Bolivariana en forma permanente y para estar metido ahora de cabeza con líderes de otros países, tratando de darnos consejos y tratando de hablar de una u otra sanción contra Venezuela. Ratificamos lo mismo que en la pregunta anterior de otro compatriota. ¿Quiénes somos Venezuela? Un país soberano, autónomo, independiente, revolucionario, socialista, con un plan de la patria diseñado perfectamente para afrontar la dinámica interna de este país. Quisiera el señor Kuczynski haber cumplido o cumplir en su tiempo con los inmensos logros que la Revolución Bolivariana le ha dado en 17 años al pueblo de Venezuela en inclusión, en salud, en educación, en tomar en cuenta a las inmensas mayorías que estuvieron fuera de la ley y de la patria durante muchísimos años. Y es este gobierno de entrega permanente que se ha dedicado durante 17 años a solventar los problemas de la gente. Ah, ¿que hay dificultades? Las hay, por supuesto, porque hemos sido sometidos a una guerra económica inclemente, tratando de derrocar un gobierno constitucional. Y a pesar de esa guerra económica, de ese ataque desde el extranjero y desde adentro, este es un gobierno que se estabiliza y es un gobierno que no deja dedicar un solo día a la protección de nuestro pueblo. El petróleo, la semana pasada cayó $7. ¿Y qué ha hecho el presidente Nicolás? Anunciar ayer
el CLA maternal, el CLA de artículos de higiene personal, políticas para producir. En sí, lo que hemos dicho, indistintamente de la afectación que pueda tener nuestra moneda y nuestras políticas en materia de economía, el primer elemento a proteger es nuestro pueblo. Por ello, pues, ¿qué tenemos que decirle a ese señor? Ocúpese de lo suyo y responda usted ante los tribunales competentes, que estamos seguros, más temprano que tarde, será enjuiciado y será llevado a la cárcel como tanto corrupto. Y usted es una lástima que en vez de dedicarse a responder a las inmensas necesidades de su pueblo, se dedique a atacar la patria de Bolívar, se dedique a atacar la patria socialista y se dedique a atacar un pueblo como el venezolano, que además hemos albergado en nuestro seno, con todo orgullo, como siempre lo hemos hecho, a miles y cientos de miles de peruanos, que son nuestros amigos, son nuestros hermanos, son nuestra sangre, porque nosotros somos bolivarianos, somos la patria de Bolívar. Y durante muchísimos años hemos recibido aquí a nuestros hermanos América Latina, y entre ellos los peruanos, que están aquí trabajando como uno solo por construir una patria de inclusión. Así que usted debería agradecer la solidaridad que siempre Venezuela ha tenido con los compatriotas peruanos. Debería sentirse agradecido y debería sentirse orgulloso de ser uno de los países que libertó con su sangre, con su honor y con las banderas los llaneros que salieron de Venezuela a patear con la lanza al imperio más grande de la tierra que existía para aquel momento, y liberar esa tierra para que hoy ustedes puedan vivir en paz y en democracia, gracias al libertador Simón Bolívar. Así que usted por lo mínimo debería reconocer la identidad, y la identidad del Perú, aunque usted no quiera, porque seguramente su identidad está en el norte, pero estamos seguros que la mayoría de los peruanos, la identidad es Bolívar. La identidad es Bolívar, y Bolívar nació en esta tierra y en esta ciudad que se llama Caracas. Así que no sea apátrida, no sea traidor, no sea sinvergüenza, y ocúpese usted de las tareas de Perú, que nosotros aquí en Venezuela nos ocupamos de las nuestras. Bueno, compatriota, muchas gracias.